Sie ist Revolutionärin, Guerillakommandantin, heute Parlamentsabgeordnete in Nicaragua. Sie hat im Kampf gegen die Somoza-Diktatur ihr Leben riskiert. Sie saß im Gefängnis. Sie hat 2005 mit anderen Genossen die Frente Sandinista verlassen und die Bewegung zur Wiederbelebung des Sandinismus gegründet. Movimiento para el Rescate del Sandinismo. Nicaragua war auch für Medico ein Kristallisationspunkt für Solidarität. Viele von Ihnen hier im Saal werden wahrscheinlich auch sich an ihre eigenen Gefühle noch erinnern, an die große Hoffnung, die damit verbunden war. Und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern für den globalen Maßstab. Wenn wir heute von einer Neudefinition von Solidarität sprechen oder auf der Suche davon sind, was lässt sich aus der damaligen Erfahrung in Nicaragua für uns lernen und was bedeutet der lateinamerikanische Umbruchsprozess in diesem Zusammenhang, liebe Monika? Voy a hacer uso del podio porque no hace muchos años conquistamos las mujeres de hablar desde los podios, así es que voy a aprovecharlo. Quisiera, en primer lugar, agradecer a Médico Internacional porque me permite felicitar directamente a todos esos hombres y esas mujeres que conforman el colectivo de Médico Internacional por sus 40 años de éxitos, por sus 40 años de desafíos. Los felicito porque forman parte de la constelación de hombres y de mujeres soñadores, que formamos parte de quienes nos resistimos a creer en el dogma del individualismo, porque creemos, como decía Mahatma Gandhi, que es imposible alcanzar las estrellas, pero que lo lógico es caminar hacia ellas y no en dirección contraria. Gracias por la oportunidad que nos dan de aprender de extraordinarios panelistas con quienes estamos compartiendo esta tarde. A mí no me resulta complicado hablar de la solidaridad. La verdad es que no sería suficiente el tiempo de todo el panel para contarles de todas las experiencias, ofrecer nuestros testimonios. Y quizás tengan razón de que la experiencia de Nicaragua nos puede servir como un laboratorio para examinar la solidaridad en un momento, en un lugar determinado, y hacernos, desde luego, la pregunta obligada: ¿qué ha cambiado desde entonces? Como saben, procedemos de la lucha antiimperialista y anticolonialista de Sandino, quien con su ejército de campesinos propinó la primera derrota a los gringos en todo el orbe mundial. Sandino recibió la solidaridad y también la proclamó sin ambigüedades. Dijo que había que unirse y hermanarse en términos económicos, en términos de defensa, y que eso era indispensable, condición necesaria para nuestra existencia como pueblos y como naciones de América. 25 años después de la muerte de Sandino, las nuevas jornadas de lucha contra la dictadura somocista no se pudieron dar sin la solidaridad. Todavía huelía a selva el uniforme del Che Guevara cuando se reunió con un grupo de nicaragüenses para organizar la solidaridad y dar impulso a la lucha armada que librábamos los nicaragüenses. Después el combate se masificó y a finales de los años 70, que se hizo más visible, brotaron por toda
todas partes los comités de solidaridad, en Estados Unidos, en América del Sur y aquí en Europa. Su principal función era la comunicación alternativa, luchar contra el aislamiento, la indiferencia y el olvido. Era una magna tarea en aquellos tiempos en que no se soñaba con el internet. Marchas, manifestaciones, de grupos pequeños, de grupos grandes, resueltos y decididos. Portaban pancartas y mantas frente a las embajadas, mandaban innumerables cartas, recogían firmas, dinero, vituallas y presionaban a sus gobernantes y congresistas. Otros también con audacia se decidieron a apoyar la lucha militar e incluso algunos fueron a combatir con nosotros. Con la misma abnegación y el mismo coraje y la determinación que mostraba el pueblo nicaragüense. En realidad éramos un solo y mismo cuerpo. La solidaridad nos hizo una sola corporalidad. Igual después del triunfo del 19 de julio de 1979, el pueblo y entonces ya el gobierno de Nicaragua recibieron todas las expresiones posibles de la solidaridad. Algunos llegaron hasta los propios frentes de combate a través de testigos por la paz o a cortar café, algodón, como brigadistas. Nos daban asistencia técnica, construían clínicas, escuelas, entregando lo que tenían, conocimientos, pericias, energías. Habían algunos que llegaron vestidos de payaso a alegrar a la niñez nicaragüense, todos llenos de entusiasmo. Incluso no fueron pocos los que entregaron su vida. No era nada más que algunos vendieron sus casas y comodidades, los carros para pagarse con la venta los pasajes, sino que entregaron su corazón. Solo queremos recordar de esa larga lista a un ciudadano alemán que cayó asesinado el 28 de julio de 1986. Se llamaba Bernd Comerstein. Formaba parte de las delegaciones que llegaban a los hermanamientos de ciudades. Y en esa misma acción donde cayó él, fueron capturados otros 8 ciudadanos alemanes y los secuestraron 24 días, los anduvieron en la montaña. Tuvo que llamar por teléfono Helmut Kohl al jefe de la contra, Ronald Reagan, para que los dejaran libres. Durante sus 2 mandatos, el presidente Reagan dijo que el prestigio y las alianzas de los Estados Unidos se jugaban en la Nicaragua sandinista. Y nosotros debemos de reconocer que la primera línea de defensa de la revolución nicaragüense no estaba realmente en nuestras montañas, sino en el corazón y en la acción de los hermanos de la solidaridad. Gracias a ellos, Reagan nunca pudo construir una correlación de fuerzas a nivel internacional que le permitiese la intervención militar directa en nuestro país. ¿Qué aprendimos nosotros de esa solidaridad? ¿Qué quisiéramos transmitirles como reflexión en esta etapa de capitalismo catastrófico? En primer lugar, debemos de recordar que la solidaridad es expresión del humanismo. Que la solidaridad nace más del humanismo que de las creencias políticas o religiosas. La solidaridad nos humaniza, saca lo mejor de cada uno de nosotros. Es la expresión de la grandeza del ser humano.
Pero la solidaridad tiene también una dirección política. En nuestro caso, expresaba el apoyo a un proyecto que quería transformar la realidad de pobreza en una realidad de bienestar para las mayorías. Era un proyecto que implicaba, además, tomar partido, reconocer la conflictividad y el riesgo, porque siempre hay fuerzas que se resisten al cambio, que pierden privilegios, que pierden dominio, que pierden poder sobre una parte de la humanidad y van a resistir con todo. Entonces, la solidaridad tiene que devenir en compromiso militante, en compromiso permanente, no en acciones aisladas. Y el humanismo militante exige su reproducción, desarrollo de una filosofía de la solidaridad, de escuelas de formación, de recursos materiales, de estrategias, de organización y de evaluación. Una segunda enseñanza es que la solidaridad no puede darse sin la cercanía. La cercanía con el dolor. A mí incluso me preguntan que cómo me comprometí con la lucha en mi país, y siempre tengo que hacer referencia cuando hablo con los jóvenes, que yo comencé a comprometerme visitando los hospitales, visitando las comunidades y hablando con la gente más humilde de mi país. Nos urge la lucha siempre y el compromiso político a correr riesgos, incluyendo el de la propia vida. La solidaridad acerca de manera física a nuestros pueblos y permitió conocer con nombres y apellidos a la gente. Nuestros pueblos dejan de ser una cifra fría para convertirse en personas de carne y hueso. Y eso genera un compromiso que va más allá del anonimato, sobre todo en estos tiempos en que florece la indiferencia y la frialdad. A través de actos de solidaridad que se expresan a veces en pequeña escala, se consiguen transformaciones que cambian la vida de la gente. Pero la solidaridad no se puede quedar en esos pequeños cambios. Se plantea la urgencia de los grandes cambios. El actuar solidario en una doble dimensión. Local, tocando a la gente, mirándole a los ojos, reflejando en ellos. Y global, porque solamente un cambio global integral del sistema podrá hacer realidad los derechos de todos. Una tercera reflexión. La solidaridad construye interdependencia, hace reconocer la interdependencia. Las relaciones que establecimos con los cheles y que aún perduran fueron en base al reconocimiento de que nos necesitamos mutuamente. No podemos los unos sin los otros. Este mundo es la casa de todos. Los que desperdician uno se hace costa a la necesidad del otro. Si consumimos mucha gasolina acá, la encarecemos brutalmente allá. Si destruimos los bosques o si malgastamos el agua, millones se quedan sin ellas. Las luchas que libramos allá las necesitan ustedes aquí y las de ustedes acá son indispensables para nosotros. No podemos construir un mundo más equilibrado sin achicar los estándares de vida del primer mundo. Porque la naturaleza, como decía Mandana, no da ya para tanto consumo. La interdependencia, entonces, no solo es entre las personas de una misma generación o de distintas regiones. Lo que hagamos hoy tiene consecuencias inevitables
para las nuevas generaciones. Y nuestra interdependencia es también generacional. Una cuarta reflexión: la solidaridad reconoce la dignidad de los seres humanos y la dignidad de la propia naturaleza. La dignidad de aquellos que parecen menos por ser excluidos, por su nacionalidad, por con su condición social, por no tener acceso a derechos humanos fundamentales. No puede haber solidaridad sin el reconocimiento de que los derechos humanos son universales. Y hablamos de derechos civiles, de derechos sociales, de derechos económicos y de derechos a los bienes comunes. La relación de solidaridad nos coloca en pie de igualdad, unos con otros. Somos iguales, pero no todos disfrutamos de los mismos derechos. A unos se les dan, a otros se les niegan. Ambos tenemos que luchar por conquistar el disfrute de esos derechos. La solidaridad con la revolución fue eso, el reconocimiento del derecho que teníamos como pueblo de construir nuestra propia historia, de escoger nuestro propio camino. Esta dimensión es una vacuna contra el sentimiento de superioridad y el espíritu de nuevos conquistadores, que es común en la relación de burócratas del primer mundo y de los funcionarios de nuestros propios países, la élite de nuestros propios países. Una quinta reflexión: la solidaridad genera comunidad. El sistema de promoción del bienestar individual, este sistema capitalista para el cual lo único que existe es el bienestar del individuo, ha roto los vínculos sociales, ha roto el sentido de comunidad y de la organización, ha propiciado la fragmentación social, porque las sociedades fragmentadas son más fácilmente dominadas, porque la fragmentación es uno de los mecanismos para impedir el conflicto, para impedir que este conflicto genere lucha y cambio social. Entonces, la solidaridad no puede existir sin promoción de las articulaciones y de las redes. El establecimiento de vínculos entre comunidades distintas, entre organizaciones, entre pueblos distintos. La conciencia, además, de que no hay ya más soluciones reales en el estrecho marco de un solo país. Un sexto elemento: la solidaridad comienza por casa. En realidad, si la solidaridad es la antítesis del individualismo, si colocamos el bienestar común por encima del bienestar individual, entonces ese es un principio que debe comenzar por los propios pueblos. Eso fue la experiencia de la revolución desde la lucha contra la dictadura. No podíamos recibir solidaridad sin ser nosotros mismos solidarios como pueblo. Los maestros con los alumnos con los maestros, los obreros de la construcción con los trabajadores del campo, todos con los presos políticos, todos solidarios con aquellos despojados de derechos, perseguidos, encarcelados. Sin esa solidaridad que comenzó por casa, no pudiese entenderse la solidaridad internacional. Mónica, piensa un poco en el tiempo. Sí, sí. Nos quedaríamos en un nostálgico e inútil recordatorio si no hacemos referencia a las lecciones que extraemos para la situación hoy. Estoy de acuerdo con lo que señalaban los organizadores. No puede haber solidaridad sin criterio, sin asumir las consecuencias universales del hecho de que la sociedad y que el desarrollo actual ha fracasado, sin asumir los riesgos de la nueva sociedad burguesa, que superan incluso algunas de las previsiones del viejo topo Carlos Marx, que urge
urge la crítica ideológica renovada al sistema y sus sistemas de poder y dominación. Que la eficacia de la solidaridad impone repensar categorías y dimensiones que la sociedad global ha vuelto obsoletas. Que debemos incorporar todas las formas de insubordinación posible frente a la lucha contra el sistema. Que no puede haber solidaridad si no compartimos que su fuerza ontológica es la ética y es el amor por la humanidad y la naturaleza. No podemos hablar de solidaridad sin un proyecto, sin una alternativa. Y hace unos días en Berlín recordábamos a nuestra querida y pequeña Rosa Roja, que dijo que sí hay alternativas, que la alternativa es socialismo o barbarie. Para cerrar, quiero decir que no se puede hablar de solidaridad sin pensamiento crítico y sin autocrítica. Nosotros en Nicaragua hemos cometido muchos errores y hemos fallado. No es posible pasar por alto que en un país como Nicaragua, que ha recibido amor y solidaridad y que está entre los países con más alto índice de cooperación per cápita, a casi 30 años de aquella revolución, sigue siendo el país más pobre de América Latina. Esta autocrítica y esta reflexión creo que la vamos a desarrollar en la discusión. Muchísimas gracias.